Desde hace 60 años, Tecnología Pérez ofrece las mejores soluciones para la industria del agro, fabricando repuestos y accesorios de calidad y precisión. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Chacra TV Noticias. De esta manera estamos dando inicio a una nueva ronda informativa aquí en la pantalla de Chacra Televisión. Durante los próximos 60 minutos los vamos a mantener informados con todo lo que está ocurriendo en el sector agropecuario. Pero ahora es el momento de conocer estos títulos destacados de la jornada. Caen los patentamientos de la maquinaria agrícola en el mes de junio. Según el informe realizado por ACARA, el mes de junio ha presentado cifras desafiantes para el sector de maquinaria agrícola, con descensos notables en varios segmentos en comparación con el mes anterior y el año pasado. Sigue sin repuntar la liquidación de divisas de la agroindustria. Durante el mes de junio, la agroindustria liquidó 1.977 millones de dólares, cifra que significó una baja del 24% en relación al mes de mayo, aunque representó una mejora del 25% en relación al mismo mes de junio del año 2023. Así lo informó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales. Rosario Santa Fe, por la cosecha gruesa, se encuentran congestionadas las rutas de camiones que buscan llegar al puerto. Hay demoras y congestionamientos en las rutas del sur santafesino debido a la gran cantidad de camiones que llegan a la región en el marco de la cosecha gruesa. La enorme mayoría de las exportaciones salen por los puertos del sur de la provincia, por lo que los embotellamientos y demoras son comunes por estas horas. Es el momento ahora de hablar del tiempo que nos depara para las próximas horas, con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Allí nos está indicando que el día viernes tendremos cielo absolutamente despejado, pero atención, con mucho frío. El comienzo de la jornada tendrá 2 grados de mínima, 10 de máxima, y con una sensación térmica que estará por debajo de estos valores. El sábado continúa esta masa de aire polar que está ingresando a la ciudad de Buenos Aires, con el cielo parcialmente nublado, 1 grado de mínima, 10 la máxima, y el día domingo 3 grados de mínima, 12 la máxima, con el cielo que estará parcialmente nublado. Mucho frío por delante nos espera aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y comenzamos con el desarrollo de la información, en este caso para hablarte de números, números que tienen que ver con los patentamientos de la maquinaria agrícola que siguen cayendo en el mes de junio, según un informe que fue realizado por ACARA, donde señala que en el mes de junio ha presentado cifras desafiantes para el sector de la maquinaria agrícola, con descensos notables en varios segmentos en comparación con el mes anterior y también con el año pasado. Los números son realmente preocupantes, al menos en la foto del mes pasado, cuando los patentamientos totales alcanzaron 410 unidades, esto es un 33,3% por debajo del mes de junio del 2023, cuando fueron 615. En tanto, con respecto al mes de mayo, también hubo una fuerte caída del 36%, ya que en ese mes se habían inscripto 641 vehículos. De esta forma, el acumulado de los 6 primeros meses del año alcanzó las 2.407 unidades. Esto es un 27,7% menos que las 3.328 del mismo periodo del año 2023. En el rubro cosechadoras, en junio se patentaron 37, una baja del 35,1% comparado contra las 57 unidades de mayo, y también una baja del 15,9% si la comparación es en forma interanual. En tanto, tractores, en junio se patentaron 328 con una caída del 35,8% respecto
a las 511 unidades de mayo y del 36,6% interanual, ya que en junio de 2023 se habían registrado 517 unidades. Por otra parte, en lo que respecta a las pulverizadoras, en el mes de junio se patentaron 45, esto es un retroceso del 38,4% versus las 73 unidades de mayo y una baja del 16,7% en la comparación interanual. Muy bien, y comenzamos a desarrollar la información contándote que allí en el Palacio San Martín se desarrolló el Día de la Carne Vacuna. Conversamos con Elvio Lausirica, quien es titular de CONINAR. Bueno, yo soy ganadero, así que imagínate que acá estoy plenamente... Tu salsa. Estoy en mi salsa, exactamente. Yo soy ganadero, soy productor de cría de la Cuenca del Salado, en Rauch. Así que para mí la ganadería es uno de los más fuertes ingresos que tengo. Y yo creo que este tipo de eventos son sumamente importantes para todos los ganaderos. ¿Por qué? Porque estamos abriendo mercados, estamos mostrando lo que producimos. Acá hay embajadores, me han dicho que están varios embajadores, y esto hace que estemos mostrando nuestra producción, estemos mostrando el potencial que tenemos desde la ganadería. Elvio, ¿crees que justamente la apertura de mercados y la exportación es una solución también al consumo que marca un descenso muy fuerte, el consumo interno en Argentina? Bueno, eso es parte de la política económica y de las relaciones de precios y de la capacidad de compra que tenga el argentino, y que hoy por hoy, por esta situación que se está pasando muy grave, que está pasando toda la sociedad y la economía del país, hace que muchas veces se vean estas inconsistencia, como vos planteás, en los precios. Pero nosotros lo que tenemos que ver es que acá hay un gran futuro. Un gran futuro, ¿por qué? Porque estamos produciendo alimentos saludables al mundo. Algo que requiere el mundo y el consumidor. Algo que requiere... ¿Y qué es alimentos saludables? Son los alimentos que no nos enferman, porque están producidos en forma sustentable, socioeconómica y ambientalmente. Por eso es que desde Coninagro y desde nuestras cooperativas trabajamos mucho en invertir, no solamente en producir, sino también en producir en temas ambientales. Claro, y los consumidores que demandamos, como vos también sos productor y consumidor, trazabilidad. Más pasa el tiempo y más queremos saber por dónde pasó lo que ingerimos. Pero más vale, yo lo veo en la mesa familiar. Mis hijos tienen 30, 31, 32 años y ellos están muy preocupados en saber qué es lo que están comiendo, como la sociedad y el consumidor. Y nosotros que tenemos una producción de carne, balance de carbono positivo, esto es un tema muy técnico, ¿no? Pero es bueno decirlo porque no en todas partes del mundo pasa. ¿Por qué? Porque es pastoril, porque producimos en el campo, las vacas andan sueltas comiendo pasto. Esto hace que todo un ciclo del carbono beneficioso. Y por el otro lado, los productos que se utilizan para engordar, que son de la agricultura, son con una huella de carbono muy baja. Tenemos la huella de carbono en el país más baja del mundo y esto tenemos que sacarle provecho y es bueno, yo lo hablé con la canciller y la canciller está muy, canciller Mondino, está muy convencida de estos temas porque son las ventajas competitivas que tenemos en el mundo para producir y vender. Elvio, en Chacra Televisión seguimos de cerca el semáforo de las economías regionales. ¿Qué balance haces del semáforo que analizamos y del que puede llegar prontito?
Bueno, lamentablemente el tema del semáforo para los televidentes, el tema del semáforo es una forma que tenemos desde Coninagro para hacer un análisis e ir con números para mostrarle a los gobernantes y a los políticos cuál es la situación económica de cada producción. De las 19 producciones que están dentro de las cooperativas de Coninagro. Y hace rato que viene un 90% en situación crítica, por distintas razones, razones económicas, razones productivas, y esperemos que a futuro esto vaya cambiando. Hoy tenemos liberación de los mercados, desregulación de la economía, y la Secretaría de Bioeconomía está trabajando mucho en esto, Cancillería está trabajando mucho en abrir las exportaciones y los mercados, y esperamos que a futuro esto se vaya revirtiendo. Muy bien, y en este encuentro realizado en el Palacio San Martín, justamente para este día de la carne vacuna, también estuvo presente la gente de la Embajada de Tailandia, resaltando en este caso la calidad que tiene nuestra carne. Sí, me encanta la carne argentina, creo que es la mejor en el mundo, porque viajo mucho y viajaba... muchísimas antes y sí, como la carne argentina es número uno para mí. Estamos reforzando mucho nuestra relación comercial y productiva con Tailandia y con toda la región también. Como desde el 2009 te desempeñás en este trabajo tan importante de lo que corresponde a las relaciones entre los países, ¿cómo vivís vos esa combinación de culturas, ¿no? La de Tailandia, la de Argentina e inclusive lo que Tailandia tiene para darle a Argentina? Sí, Tailandia exporta mucho, mucho arroz, ¿no? Y lo que quiero ver es que el arroz de Tailandia y la carne argentina, como en una comida mezcla o cualquiera, sí, pero la carne, cocinamos mucho también como con carne, ¿no? En curry, en toda la comida tailandesa. Y sí, la carne argentina y arroz jazmín de Tailandia sería como perfecto. Algo que Tailandia a nosotros nos invita a crecer también es la producción de té. El té que se produce en Misiones, sí. En Corrientes, sí. Nos hace llegar también a Tailandia. En Tailandia tomamos mucho té también y mate es como un... parecido, ¿no? Algo parecido, sí. Creo que sí podemos como importar como más productos de acá, sería perfecto. Bueno, seguimos recorriendo parte de lo que fue este encuentro, ¿no? Allí en el Palacio San Martín, donde también estuvo George Bridgman, quien es consejero de Coninagro. También hablando un poco de la calidad de la carne argentina y lo que está demandando el mundo. Importante a partir de, siempre la carne que tiene que estar ahí arriba donde tiene que estar. Y este es un evento para relanzar más en esta Cancillería el mercado internacional, donde tenemos que seguir vendiendo la carne como un producto premium, que lo es y que es lo que demanda el mercado. Y que por un lado están los mercados para sostener, modificar en sí mismo y los mercados para conquistar. Bueno, siempre hablamos de eso, ¿no? Está a veces un poco siempre dependientes de China cuando tenemos un montón de mercados en el sudeste asiático que hay que explotar, hay que conquistar y hay que también abastecer de nuestra carne y mostrarles lo que es. Bueno, recién hablando con la Embajada de Tailandia nos decían el arroz para ellos es como la carne para nosotros y aún así constatan que es la mejor carne argentina, es una carne sustentable. Bueno, eso es un tema que siempre la carne fue sustentable, más en la Argentina, donde prácticamente se cría todo a pasto, a cielo abierto y no como en otros lugares, los animales están más confinados tal vez. Así que lo de la sustentabilidad de la carne... A veces, Argentina sobre todo, a veces es una redundancia, ¿no?
porque conocemos el método de producción. Sin dudas. ¿Y qué opinás y cómo lees, sobre todo, más que una opinión, el presente de la carne argentina dentro de lo que es también, ¿no?, este consumo que marca un número bastante en rojo en lo que es el consumo interno? Una pregunta, si bien que parece simple, bastante amplia, porque en la Argentina venimos estancados en el número de cabezas hace muchos años, sobre todo cuando nos comparamos con unos vecinos como Brasil, cuando al final de los 60 teníamos la misma cantidad de cabezas. Ellos hoy tienen 200 millones y nosotros seguimos en los 53 millones de cabezas. O sea que tenemos un espacio para crecer enorme, siempre y cuando se den las condiciones. Yo creo que estamos listos para seguir produciendo más. Y seguir celebrando el Día de la Carne, porque este es el primero. Seguimos celebrando el Día de la Carne comiendo muy buena carne, por suerte. Muy bien, vamos a cambiar de tema. En la ciudad de Mar del Plata, en el día de ayer, se realizó el cierre de lo que fue el segundo encuentro productivo bonaerense. Allí estuvo presente el gobernador Axel Kicillof. Se están dando profundas discusiones, importantes discusiones en la Argentina para evaluar un poco el pasado, por supuesto, para recapitular el pasado reciente y el pasado también distante, pero también para hablar del presente y sobre todo para discutir sobre el futuro. Yo creo que, por lo que me comentaban, repito, en los paneles, en las mesas, que han sido, uno lee el temario, uno lee los títulos y los subtítulos de cada una de las mesas, los espacios de discusión, de la agenda que ha tenido este Congreso, y la verdad que me ha parecido admirable, excelente. Se han discutido tanto cuestiones del sector productivo industrial como del sector agropecuario, se ha discutido sobre ciencia y tecnología, se ha discutido sobre servicios, sobre turismo, se ha discutido sobre infraestructura pública, se ha discutido también sobre cuestiones del comercio, sobre las pymes, sobre el sistema financiero, se han tocado todos los temas, incluso la cuestión de género, es decir, que se ha hecho a través de la agenda un paneo muy importante, las cuestiones impositivas, el papel del Estado, el papel de los mercados, las cuestiones ambientales, las cuestiones de la producción, pero también del empleo y del trabajo. Así que muchas gracias a nuestro ministro de Trabajo también, muchas gracias también a Abel y a otros representantes sindicales que nos acompañan hoy. Y ha tenido un carácter abierto, amplio, pluralista. Me han contado que hubo discusión, que hubo debate, que hubo posturas distintas. Por supuesto que bienvenidas esas posturas diferentes y muy agradecidos de la participación. Creo que en este Congreso se han dado cita a algunos empresarios, a algunos sectores que no habían venido antes, que no nos habían acompañado a otras discusiones de este tipo, y eso marca la importancia, marca la necesidad, marca la urgencia de dar ciertas discusiones hoy en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Quiero decir, para empezar, ¿por qué un congreso de esta naturaleza en nuestra provincia es tan convocante y tan importante? Porque la provincia de Buenos Aires tiene una estructura, una matriz que pone a la producción en el centro. Somos, decimos muchas veces, el corazón productivo de la Argentina, ¿no? Y la verdad que cuantitativamente somos 23 provincias, pero la importancia relativa de la provincia de Buenos Aires, el peso de la provincia de Buenos Aires en materia demográfica, por supuesto, poblacional, en dimensión también geográfica, pero en materia productiva el peso de nuestra provincia es abrumador. Es abrumador. Tenemos en la provincia de Buenos Aires el 38% de la población, tenemos el 36% del Producto Bruto Interno de la Argentina, tenemos el 50% de la industria manufacturera, casi el 40% de la producción agropecuaria. Tenemos acá el 44% del empleo industrial de la Argentina. Tenemos también el 40% de las exportaciones.
Tenemos también el 50% de las exportaciones manufactureras y podría seguir hablando. Creo que se comprende bien, se conoce, de alguna manera se naturalizó y por eso nos sorprende, pero que una sola jurisdicción concentre de esta manera el entramado productivo de un país, su capacidad exportadora, su mano de obra y sus trabajadores y trabajadoras más calificados, que tengamos también 25 universidades en el territorio de la provincia. Me olvidaba de Florencia, también hemos hablado de cultura, me olvidaba de Silvina, hemos hablado de vivienda. Así que un congreso que ha recorrido todo el espinel de temáticas y problemáticas que hacen, bueno, a cuestiones centrales de la provincia de Buenos Aires. Y por eso a veces uno, y se interpreta de una manera o de otra, pero a veces hablar de la provincia de Buenos Aires en materia productiva es prácticamente hablar del país, en medio país, ¿no? En medio país, concentrado en nuestra provincia. Así que yo quiero compartir algunas palabras. Esto es redundante, son mi opinión, ¿no? Son mi opinión. Obviamente, más allá de lo que hemos recibido, de lo que se trató en los paneles, la concurrencia masiva, las opiniones, lo que me pasó viniendo para acá en los pasillos, ¿no? De varios participantes, algunos de quienes están ahí en los puestos. Muy acertado poner algunos puestos donde se muestran productos bonaerenses, pero donde también se muestra la política del gobierno bonaerense. Yo, si tengo que resumirlo en una sola conclusión, para la producción, para el trabajo, el Estado no es algo optativo. No es que se puede ver cómo hacemos estas cosas sin Estado. Creo que esa idea absurda, esa idea, no quiero exagerar en la adjetivación, pero esa idea absolutamente minoritaria, casi inexistente en tanta opinión, que podría haber un país, un sistema productivo, un capitalismo, ¿eh? Un capitalismo, por más que uno diga, bueno, che, este es el mejor sistema, vamos con esto, pero sin Estado, la verdad que es algo absolutamente absurdo. Absolutamente absurdo, la pretensión de destruir. Estamos escuchando entonces al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el cierre de lo que fue este segundo encuentro de productivo bonaerense, Congreso Productivo Bonaerense, que se realizó en la ciudad de Mar del Plata. Nos vamos ahora hacia la provincia de Entre Ríos, donde estuvo el gobernador Rogelio Frigerio, allí en el encuentro por el Día de la Avicultura. La verdad que para mí siempre es un gusto estar acá, en esta ciudad, porque es una ciudad que representa de la mejor manera nuestros valores. La cultura del trabajo, del esfuerzo, del mérito, nuestra también integración a partir de la inmigración. La verdad que son momentos muy difíciles los que nos toca atravesar. Por supuesto, ustedes, el sector productor, los que invierten, los que generan empleo, y también al sector público, los que nos ha tocado probablemente estar en el peor lugar, en el peor momento, ¿no? En la crisis, por lo menos en términos de recursos, más fuerte que se recuerda en estos 40 años de democracia. De hecho, la recaudación también cayó 25 puntos en la coparticipación, aunque todos lo anhelamos, el piso no está llegando, ¿no? Y por consiguiente, probablemente la recuperación sea difícil, pero el compromiso es transformar la cultura del Estado en Entre Ríos, es transformar al Estado en un aliado del que genera trabajo e invierte. Yo entiendo y conozco lo que necesita el sector productivo de mi provincia. Por supuesto que me gustaría arreglar los caminos de la producción más rápido, además nos ha tocado un semestre tremendamente lluvioso. Por supuesto que me gustaría generar más subsidios al crédito. Nosotros somos la provincia que tiene mayor capacidad
sin duda, de transformar proteína vegetal en proteína animal. Ese es uno de nuestros principales activos, de nuestras fuerzas más importantes. Y el sector avícola, por supuesto, es el sector que más demuestra esta capacidad con los pollos y con el huevo. Es el momento de hacer una breve pausa. Quédese con nosotros. Enseguida regresamos con más información. Desde hace 60 años, Tecnología Pérez ofrece las mejores soluciones para la industria del agro, fabricando repuestos y accesorios de calidad y precisión. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Sestari. Escribimos la historia. Carne argentina. Carne sustentable. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar. Richiger, líder en fabricación de máquinas para llenado y vaciado de silobolsas, ofrece la solución para los grupos de picado con la embutidora de forraje R10230 y la optimización logística de acarreo con el carro forrajero CF400, satisfaciendo las necesidades del contratista con alta tecnología, calidad y el acompañamiento de postventa que tu empresa necesita. Richiger. Cada mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo. Golondrin, fabricante nacional de pulverizadoras autopropulsadas, clasificadoras de semillas y más implementos. Más de 49 años junto al campo argentino. Golondrin, simplemente eficientes. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profértil. Vida para nuestra tierra.
Siligrano de Junín, ingeniería en ventilación. Desde 1920, produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado, productos de alta calidad y durabilidad. Celdas de almacenaje y secado estático y modular, sistemas de aireación para silos y celdas. Siligrano de Junín, Borges 1051, desde 1920, haciendo industria argentina. Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Desde hace 60 años, Tecnología Pérez ofrece las mejores soluciones para la industria del agro, fabricando repuestos y accesorios de calidad y precisión. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en la pantalla de Chacra Televisión y seguimos avanzando con más información, con más novedades. Y en este caso para contarte que sigue sin repuntar lo que es la liquidación de divisas de la agroindustria. Durante el mes de junio la agroindustria liquidó 1.977 millones de dólares, cifra que significó una baja del 24% en relación al mes de mayo, aunque representó una mejora del 25% en relación al mismo mes de junio del año 2023. Así por lo menos lo dio a conocer la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales, entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas. El mes de junio fue un mal mes para el Banco Central, que acumuló un saldo negativo de 84 millones de dólares. Antes de iniciar el mes de junio, la expectativa estaba puesta en que el resultado fuera positivo y se ubicara en un nivel no muy inferior a los 2.532 millones de dólares que compró durante el mes de mayo. Las reservas brutas terminaron en 29.016 millones de dólares, apenas 352 millones por encima del nivel del 31 de mayo, a pesar que en el medio, recordemos, el Fondo Monetario Internacional desembolsó alrededor de 790 millones de dólares. Desde CIARE a SEC recordaron que el ingreso de divisas de junio es el resultado del régimen de dólar exportador vigente desde diciembre del año 2023, de los precios internacionales, del impacto del clima sobre el ritmo de la cosecha de maíz y de la soja y de la relación de costos de insumos y granos. Además, resaltaron las entidades que la exportación de granos sigue trabajando con altos niveles de capacidad ociosa, así como la industria aceitera padeciendo márgenes negativos permanentemente. Sigue entonces sin repuntar el ingreso de divisas de la agroindustria a las arcas del Estado, que realmente hoy está necesitando. Muy bien, nos vamos a ir a la provincia de San Luis porque allí el gobierno comenzó a entregar créditos para el desarrollo de pequeños y medianos productores. Cuando me llamó el ministro, realmente para anunciar que se iban a entregar estos créditos a los pequeños y medianos productores, la verdad estuvimos muy contentos, ya que en la primera reunión que mantuvimos con él desde la institución fue lo que solicitamos, ¿no? Realmente poder ayudar y colaborar con los productores del sector. Y bueno, hoy viéndolo, y creo que este es el principio de mucho más que se viene para el sector. Siempre la institución ha estado dispuesta a esto, al diálogo, y llevamos siempre lo que son, no el problema, sino las acciones, posibles soluciones, y entre ellas estuvo esto, la forma de que en conjunto trabajáramos con los pequeños y medianos productores, que siempre son un poco más los que están olvidados. Así que bueno, el ministro realmente tomó nota de todo esto, y cuando me llamó me dijo principalmente eso, ¿no, Jenny?
a través de la Sociedad Rural, ustedes fueron la primera y creo la única institución que se presentaron, dijeron queremos que de alguna manera haya créditos y ayuda al pequeño y mediano productor. Muchos que llegan, que por ahí, por una cuestión de que el productor también un poco cansado, no tan solo de la situación que vive el sector, que ha vivido, sino también muchas veces muchos engaños que han sufrido. Y bueno, por ahí esto, ¿no? Volverlos a incentivar, volverlos a acompañar, volverlos a mantener en este diálogo. Y la rural justamente está para eso, para hacer un nexo entre lo que es el Estado y el sector agropecuario. Estamos trabajando, la verdad que muy bien. Ahí ya estuvimos diagramando nuevas reuniones para, bueno, seguir apoyando y sobre todo, como te digo, el problema sabemos cuál es. Lo que tenemos que hacer es llevar posibles soluciones y acciones para, bueno, darle el apoyo y la ayuda a todo el sector. Siempre con el diálogo, siempre en la unión y trabajando en equipo se pueden lograr muchas cosas. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La segunda, seguros. Lo primero, sos vos. Un nuevo agroclima y vamos a titularlo como el primero de este invierno 2024. Proyección agroclimática junto al análisis de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y el ingeniero agroclimático Eduardo Sierra, que nos permite conocer ahora y en esta semana la proyección estacional. Gracias a una persistencia tardía del Niño, la campaña agrícola 2023-2024 finaliza con buenos contenidos de humedad en los suelos, mientras la campaña agrícola 2024-2025 se inicia con el desarrollo de un episodio de signo negativo que podría ir desde un neutral frío hasta una La Niña, el nuevo fenómeno que quitaría la humedad del suelo. Mientras el final de la recolección de la cosecha gruesa, algo demorada por las lluvias otoñales, marca el final de la campaña 2023-2024, el comienzo de las siembras de la cosecha fina señala el inicio de la campaña que viene. La mayoría de los centros científicos prevén que la próxima campaña tendrá en sus márgenes un episodio de signo negativo por el fenómeno La Niña, como recién decíamos, y según lo indica la extensa superficie con anomalías térmicas negativas que exhibe el Pacífico ecuatorial, como estamos viendo en las imágenes y en el gráfico. Aunque la tendencia parece firme, todavía calma, no es posible evaluar con certeza la intensidad del fenómeno, dado que el Niño dio en el marco de la campaña que está llegando al final y no completó su disipación, su salida final, se conserva la acción residual, haciendo que el otoño 2024 esté finalizando con un constante paso de mal tiempo, con bajas temperaturas, alta humedad atmosférica, elevada nubosidad y lluvias moderadas a ligeras, pero muy persistentes. Eso lo vemos también en los mapas que nos acompañan en el informe. Ahora sí, viendo de frente al invierno, en nuestra figura número 3, continúa experimentándose el avance del episodio frío, donde hay precipitaciones bajo lo normal en la mayor parte del área agrícola del cono sur, con su foco de mayor actividad sobre el trópico, salvo una franja de registros sobre lo normal en el este del NOA, el centro de Cuyo y el sudoeste de la región pampeana y el entorno del estuario del Plata. Las heladas alcanzarán intensidades fuertes durante el invierno y el inicio de la primavera, pero su final se producirá cerca de su fecha promedio, según la zona que se trate. No amenazará la formación del rinde de la cosecha fina ni el arranque de las siembras tempranas de la cosecha gruesa. Por el momento, esto no nos permite evaluar la incidencia sobre la población de la chicharrita del maíz. Próximo mapa nos presenta aquí mismo cómo apunta a presentarse una moderación del vigor del episodio frío con precipitaciones sobre lo normal en el NOA, el oeste del Paraguay, las zonas serranas del oeste, el norte de la Patagonia y el extremo sur de la región pampeana, mientras el este de Paraguay, la región del Chaco,
el norte de la Mesopotamia, el centro de la región pampeana, el sur del Uruguay y partes del sur del Brasil, observarán amplios de focos con sequía, con falta de agua, acompañados por calores tempranos. El verano continuará observando una moderación del proceso climático que probablemente se mantendrá dentro del rango neutral frío, sin alcanzar el nivel de la Niña, mostrando una alternancia entre áreas con registros moderadamente superiores a lo normal y áreas con registros moderadamente por debajo de lo normal, con algunos focos aislados de desvíos extremos sin respetar un patrón reconocible. Es probable que los calores sean menores que en las campañas precedentes, pero las áreas con lluvias bajo lo normal experimentarán focos de registros extremos debido a la falta de humedad de los suelos. Por el momento, la intensidad del episodio frío en desarrollo parece más cerca de un neutral frío que de un La Niña de pleno desarrollo, por lo que la perspectiva que se expone en este informe muestra rasgos negativos menos marcados para la cosecha que viene, 2024-2025. Por eso, reforzamos el realismo y la prudencia en la proyección. Un informe que realiza y firma el ingeniero agroclimático Eduardo Sierra. Ecuador es el destino sin escala al cual hoy te vamos a compartir. Desde las tierras donde se trabaja y se obtiene el cacao, que es un eslabón productivo fundamental de las exportaciones ecuatorianas y del impacto económico que tiene, porque desde el año pasado aumentó sin jamás perder esa tendencia la tonelada de cacao. Estamos hablando que se está cobrando $9,940 cada tonelada que se logra comercializar al exterior, pero a la vez, así como es bueno en términos económicos, es malo en términos sociales, porque atrae el narcotráfico. ¿Por qué, te preguntarás? Nosotros te lo compartimos. Los productores de cacao en Ecuador viven un boom de precios en el mercado internacional. Cotizada sin freno desde 2023, estas semillas alcanzaron por primera vez en marzo los $10,000 por tonelada en Nueva York. Julia Avellán, que tiene una finca de cacao en la provincia de Los Ríos, quiere aprovechar este auge para el mejor sustento de su familia. La gran demanda del chocolate nos ha beneficiado a nosotros como pequeño agricultor y debo reconocerlo, que gracias a esos precios vamos a ser más sustentables a nuestra familia y vamos a tener en mejores condiciones y darle más, aplicarle los productos necesarios y cuidar nuestras plantas con mucha más razón, porque ahora sí es la pepa de oro. Porque como agricultora que yo he sido y vendedora de cacao en todos mis tiempos que he tenido, en mi vida he vendido un quintal de cacao en $420. Habían precios de 50, 60 dólares que no justificaba, daban ganas, uno dice, de dejar de ser cacotero. El cacao ecuatoriano se ve beneficiado de la fuerte demanda mundial y especialmente de una reducción de las cosechas en África Occidental, golpeadas por los cambios de clima extremos y enfermedades en las plantas. Pero este auge es ensombrecido por la amenaza del crimen organizado en un país que atraviesa su peor ola de violencia derivada del narcotráfico. Sí, mis compañeros han sido secuestrados. No hace mucho, ni 8 días que secuestraron a un joven. Y mis compañeros han robado carros que da miedo, las empresas. Ahorita el motivo más terrorífico aquí en nuestro país, lamentablemente, es la delincuencia. La provincia de Los Ríos es una de las más convulsas del país, con una tasa de homicidios superior a la de Guayas, cuya capital es el peligroso puerto comercial de Guayaquil, principal salida de la droga a Estados Unidos y Europa. La producción de cacao ecuatoriano aumentó gracias a innovaciones en la cadena productiva. Solo entre enero y abril de 2024, el país ya vendió $774 millones, según el Banco Central. Pero la violencia criminal significa un incremento de costos en el sector. La Asociación Nacional de Exportadores de Cacao reporta que se gastaron unos $20 millones en seguridad en 2023. Sí, hoy en día el factor seguridad es
es muy importante para nosotros, para la industria sobre todo. Es más peligroso circular, transportar grano es más peligroso. Han habido muchos eventos, robos. Esto significa incremento de costos también, porque todas las cargas tienen que ir con seguridad privada. Todos los movimientos a puerto tienen doble custodia, entonces se han incrementado significativamente los costos, ¿no? Y a ello se suman casos de extorsión a agricultores que ahora prefieren que las exportadoras recojan el cacao en sus fincas. Los pequeños cultivadores producen un 80% del total del fruto que crece en 22 de las 24 provincias. La competencia hoy en día es más agresiva, por ende el que está más cerca compra ese grano por miedo a no ir más lejos. El gremio también teme que este boom del cacao impulse a las bandas criminales a contaminar sus cargamentos con cocaína para poder camuflar la droga. En Centroamérica hoy están todas las miradas sanitarias porque la epidemia del dengue se instaló y China aporta lo suyo desde una organización no gubernamental sin fines de lucro para acompañar la situación. La Fundación GX, organización no gubernamental y sin fines de lucro de ayuda humanitaria con sede en Hong Kong, China, llegó a Honduras en marzo de este año 2024. Recorrió más de 1,000 kilómetros por todo el territorio hondureño, visitando hospitales con el fin de conocer a profundidad la situación del dengue en el país centroamericano y poder ayudar así a la prevención y el control de la epidemia. Hace 2 meses recibimos la visita de los representantes de la Fundación GX de Hong Kong, China, para conocer el hospital y buscar líneas de cooperación en este caso. Una de las 3 líneas que se abordó fue el tema del dengue y se miraba la posibilidad de y el panorama epidemiológico cercano y de una posible emergencia. Casi 1 mes y medio después se declaró la emergencia de dengue y en menos de 15, 20 días la Fundación GX logró traer y entregar suministros para poder atender desde los hospitales. En menos de 3 meses, el equipo de la Fundación visitó las zonas afectadas por las infecciones y distribuyó los primeros materiales de apoyo, en un contexto en que crecían los casos debido al incremento de las altas temperaturas y las lluvias. La situación en la nación centroamericana llevó al Ministerio de Salud de Honduras a declarar la emergencia sanitaria nacional el 31 de mayo pasado. Días después, el 17 de junio, el Ministerio de Salud y la Fundación GX firmaron un memorando de entendimiento para donar en 2 años distintos materiales de apoyo e insumos contra la enfermedad. La ministra de Salud de Honduras, Carla Paredes, refirió en su momento el impacto positivo del apoyo a la nación de Centroamérica. Fue muy oportuno, lo abrazamos inmediatamente y nos pusimos a trabajar porque normalmente la burocracia es muy larga cuando se quieren hacer alianzas, cuando se quieren firmar convenios. Hay una burocracia que hay que seguir. La verdad es que lo hicimos en tiempo récord porque era justo lo que necesitábamos en este momento. Era apoyo a medidas que ya conocemos, pero que tienen como innovación algunos elementos que la hacen diferente, similar pero diferente a lo que ya hacemos y que se ha comprobado, donde se ha puesto en marcha, que el impacto es muy beneficioso para la población. Así que yo creo que no pudo llegar en mejor momento. Este material de ayuda incluye 250,000 pruebas rápidas de antígeno, 100,000 mosquiteros tratados con insecticida, 12,000 lámparas antimosquitos y 300,000 cintas adhesivas, así como un gran número de materiales promocionales y educativos. La directora ejecutiva de la Fundación GX, Chang In-Yang, dijo a Xinhua que a través de investigación de campo, encontraron que muchas áreas carecían de suministros médicos contra el dengue. La principal dirección de nuestros trabajos es apoyarles en la prevención y el diagnóstico para fortalecer el tratamiento. Ellos carecen de recursos. Cuando hacíamos investigaciones en diferentes áreas, nos dábamos cuenta de que no tenían muchos lugares ni los más básicos materiales como pruebas rápidas y mosquiteros.
Estos son materiales muy útiles y sencillos para el trabajo de prevención y control. Los tienen en otras regiones del mundo, pero aquí no. Así que para la Fundación GX, pensamos que se puede cooperar con ellos en este aspecto para contribuir más. La Fundación GX ayudará también a Honduras a mejorar su capacidad de seguimiento vía digital de las infecciones, además de enviar personal y voluntarios a laborar al país para ayudar y compartir experiencias en la lucha contra el dengue y otras enfermedades. El jefe de urgencias del Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, Lexis Mesa, se refirió en conversación con Xinhua a los apoyos obtenidos en el país centroamericano para el control de la epidemia. Las pruebas rápidas son importantísimas porque muchos de los diagnósticos que hacemos son diagnósticos clínicos. El paciente tiene fiebre, está en un ambiente de una pandemia, de una epidemia de dengue, tiene signos de alarma como dolor abdominal, vómito, entonces decimos es dengue. Pero realmente no estamos seguros. Hay una gran cantidad de enfermedades que pueden provocar los síntomas muy similares. Entonces, para no estar en esa duda diagnóstica, necesitamos pruebas rápidas. Pruebas eficientes, pruebas de buena calidad, como las que nos están ofreciendo la Fundación China, ¿no? En camas para dengue del Hospital Mario Catarino Rivas, yacían al menos 20 niños para recibir tratamiento contra la enfermedad, entre ellos un pequeño de 7 años de edad. La señora Jani Rivera, tía del menor y oriunda del municipio de San Miguel, narró las primeras reacciones luego de contraer la enfermedad. Pues él ingresó el 12, miércoles, de este presente mes, de este presente año, con síntomas alarmantes de la situación con el tema del dengue, donde una de las principales es la fiebre alta, el dolor de cabeza y sangrado por la nariz. Son sumamente necesarios los mosquiteros porque tenemos una población de bebés, de niños de corta edad que tienen que ser protegidos, tienen que ser muy bien cuidados. Creo que en este momento en la sala donde nos encontramos con mi hijo, se encuentra una bebé de 9 meses con el tema del dengue, o sea, tiene dengue. Entonces ella necesita toda la protección y todos los recursos necesarios para que ella se pueda recuperar, ¿verdad?, de esta enfermedad. Los mosquitos tienden a reproducirse en lugares donde se almacena agua sin los cuidados necesarios, tanto dentro como fuera de las casas, así como en áreas con un saneamiento deficiente. Estas condiciones propician que los mosquitos puedan reproducirse de manera prolífica en las comunidades, donde la mayoría de los pacientes de la enfermedad son niños y personas vulnerables. La noticia de la llegada de la ayuda china también se extendió por todo el pueblo de una pequeña comunidad de Santa Rosa, en el departamento hondureño de Copán, donde una anciana contó a Xinhua que no esperaba recibir ayuda china tan pronto. El embajador de China en Honduras, Yu Bo, refirió que desde el comienzo del año, la situación de la pandemia de dengue se ha vuelto más grave. Muy bien, y de esta manera estamos llegando al final de esta edición de Chakra TV Noticias, pero antes vamos a ver qué nos depara el tiempo con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Allí nos anticipa que el día viernes tendremos el cielo absolutamente despejado, con una mínima de 2 grados, una máxima de 10. El día sábado con cielo parcialmente nublado, 1 grado de mínima, 10 de máxima. El día domingo también fría mañana, 3 grados de mínima, 12 la máxima y el cielo parcialmente nublado. Un fin de semana con frío polar aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ahora sí, le ponemos punto final a esta edición de Chakra TV Noticias. Les propongo a todos ustedes que nos sigan acompañando a través de toda nuestra programación. Y por mi parte, nos estaremos reencontrando en una próxima edición. Será hasta entonces. Que la pase usted muy bien. Chau, chau. Desde hace 60 años, Tecnología Pérez ofrece las mejores soluciones para la industria del agro, fabricando repuestos y accesorios de calidad y precisión.